Muy buenas a todos, amigos, ¿qué tal estáis? Cuando veíamos un juego de más de un disco, automáticamente pensábamos que era bueno. No nos entraba en la cabeza que tanto esfuerzo, tanto contenido y tanto recurso adicional se tradujeran en un pestiño de tres pares de narices. Lamentablemente, esa regla de más de un disco igual a juego bueno nunca fue de oro en la época de PlayStation, y nos comimos juegos mediocrísimos o pedorros a más no poder repartidos en dos discos de los que más valía huir, porque no merecían la pena. Hubo bastantes. Solo en Europa y América, 12 que daban más pena que alegría, más frustración que satisfacción, más congoja que diversión. Porque salieron mal, y algunos manejaron presupuestos altos incluso. Pero donde no hay, no se puede sacar. Y aquí vamos a conocerlos todos para que rememoréis viejas pesadillas o descubráis balas esquivadas. Y empiezo apostando al caballo ganador de las pesadillas, porque seguro que más de uno al ver la intro ha sentido repelucos desagradables de viejos traumas ya enterrados. Chronicles of the Sword lo tenía todo para triunfar al ser una aventura gráfica ambientada en el universo del Rey Arturo, Merlín y Camelot, pero se hundió como el Titanic. Aquí el caballo grande, ande o no ande, no sirvió, porque el juego era una moñiga lenta, aburrida y desquiciante. Su ritmo era insultantemente pausado, sus conversaciones un peñazo, la búsqueda de objetos un castigo, los rompecabezas unos tocapirindolos y los gráficos más feos y oscuros que el ojete de un cochino. Yo lo sufrí en su día y aún le tengo inquina extrema. ¡Lo odio! Lo peor de todo es que los dos discos estaban justificados dado su doblaje, y los de Braindead 13 parece que también, al estar compuesto únicamente de cinemáticas a una resolución bastante alta, porque es un juego rollo Dragon's Lair, con todo lo que ello conlleva, como por ejemplo el abusivo ensayo y error al que somete al jugador. Que fijaos cómo no dejo de morir en este gameplay, es que es imposible no hacerlo. Es un juego visualmente atractivo, por tanto, pero jugablemente muy limitado y muy tocacojones. Es algo más largo y da más libertad de acción y movimiento que los padres y referentes de este género al que yo no le termino de pillar el gusto, pero el juego igualmente está lejos de lo considerado bueno. Otro juego al que tampoco parecían quedarle grande los dos discos, pero que también era de dudosa calidad, era Drácula: The Last Sanctuary. Otra aventura gráfica, esta de procedencia francesa, también oscura, aunque de forma más justificada. Con tintes de terror, algo lógico y normal dado el personaje alrededor del que gira todo, secuela de Drácula Resurrection, y con una portada fea y antiestética, da igual la región. Echaba para atrás, disuadía la compra, parecía de juego chorra, cosa que no era en el apartado técnico, ya que estaba bastante currado, pero sí que lo era como aventura gráfica, que estaba a años luz de los recomendados del género. Nunca mereció la pena su compra. Igual estáis pensando a estas alturas del vídeo que todos los juegos están cortados por un patrón muy similar. Pues no, he puesto a prueba vuestro aguante, y ahora voy a mostrar cagajones de otros géneros, como este Evil Dead Hell to the King. Me cago en mi vida, el ideólogo de este juego fue un crack. En su cabeza seguro que parecía espectacular hacer una secuela oficiosa de las películas de posesión infernal y convertirlo en un survival horror claramente inspirado en Resident Evil, con cámaras fijas y gráficos pre-renderizados, pero la ejecución no pudo ser más penosa. Solo hay que verlo si habéis tenido la suerte de no sufrirlo en vuestras carnes. Es tan ridículo que hace hasta gracia. El que no la hace es este empujón al pozo de la ludopatía hecho juego llamado Golden Nugget, que lleva el nombre del famoso casino de Las Vegas porque todo se desarrolla en su interior. Tanto sus diferentes juegos como también la intratrama que tiene, que es lo que le obliga a tener 12 CDs, ya que tiene como una hora de escenas con actores reales propias de película de Antena 3 un miércoles a las 4 de la tarde. La máquina es bastante tonta o demasiado lista, y eso hace que le caigan palos de un buen sector de los aficionados a esta clase de juegos. Su importancia en el catálogo de PlayStation, por lo demás, fue irrelevante. Una sombra, un fantasma. No merece ni más tiempo siquiera en este vídeo.
Este psicodélico shooter, que se juega tal y como veis, disparando sin cesar y haciendo espirales todo el rato para matar a todo lo que se mueve con éxito, mientras escenarios con FMV lo hacen más feo si cabe, es otro que también se vendió dividido en dos discos. Se llama Nova Storm, y en su día acaparó más focos de los que creéis precisamente por sus gráficos, que fueron tachados de realistas, espectaculares y futuristas. Hasta que llegó el momento de analizarlo y descubrir que el asombro inicial se convertía en extrañeza y náuseas a los pocos minutos. Porque el juego bueno no era, y si ese era el futuro gráfico del género, desde luego mejor quedarse anclado en el pasado. Dicho juego, al igual que otros de esta lista, como este Shockwave Assault, sin ir más lejos, vino rebotado de otros sistemas sin que nadie los echara de menos. Hubo oportunismo, ganas de llegar a más gente e intentos de redención, pero cuando el juego era el verdadero problema, daba igual el género, que se vendieran dos discos o el esfuerzo por metérnoslo, incluso con calzador, que hicieran que no había manera. Porque es que no hace falta decir lo insípido que es, las imágenes vuelven a hablar por sí solas. Es la pura antítesis al de antes, pasando sin embargo al otro extremo malo. Y este tiene el delito de que es muy sencillo gráficamente, pero claro, contaba con mucha escena de vídeo, así que no hubo manera de apretarlo todo en un CD. Y bueno, ya que estamos con shooters espaciales, marchando otro más. The Hive se llama este, y nos lo vendieron, atención, como una mezcla de Silphid de Mega CD y Rebel Assault. ¡Sus cojones morenos! Su trasfondo trata de asemejarse al de Star Wars de una manera un tanto ridícula y descarada, con armas biológicas, mutaciones genéticas e infiltración de por medio. Y todo está prefijado y predefinido, limitándonos a ver una película de FMV y a mover la retícula para disparar a los objetivos que aparecen en pantalla. La compresión fue nula, como lo es también la diversión que ofrece, a menos que te chifle todo lo que tenga que ver con el espacio y tengas muchas tragaderas. Si Phoenix Games, por cierto, hacía auténticas zurulladas individuales, imaginaos un 12 en 1. Así es All Star Action, un popurrí que no se sostiene por ningún lado, porque es que a cada cual es peor. Estáis viendo imágenes del más jocoso para mi gusto, que creo que representa bien su valor de producción, pero debéis saber que también hay otros pecados acuáticos y al volante de motos, coches o camiones. Porque no escatimaron, dijeron viva la pepa un día aburridos por la tarde, se propusieron a ver quién de sus integrantes hacía el peor juego, los empapelaron todos en dos discos como quien caga en la calle y le da vergüenza, y lo lanzaron con toda la cara del mundo para hacer rabiar al pobre que lo comprara por error. Debéis saber que los de Phoenix Games eran británicos. Ahora todo encaja, ¿verdad? La pérfida Albion haciendo más mal que bien, para no variar. Da igual cuando lo leas. Y los franceses de Wanadu pidiendo que les sujeten el cubata, porque financiaron este Louvre de Final Course, una aventura gráfica aparentemente bien desarrollada que provoca más sueño que una caja entera de Orfidal, con rompecabezas confusos y unos pateos que te pegas por el presuntuoso museo castillo en el que se desarrolla, que terminan siendo infructuosos en muchos casos. Hace que un juego del estilo como Myst, en comparación, tenga más ritmo que una fiesta rave. Y si pones a Carlos de Andrés y a Perico Delgado a narrarlo, duermes durante 70 años. Golden Nugget, por cierto, no es el único exponente ludópata de esta selección. Hay otra basura llamada Monte Carlo Games Compendium, dividida en dos discos, que de nuevo constaba de muchísimos juegos de casino para ir cogiéndole el gusto a eso de convertirnos en enfermos mentales, arruinarnos y perder a nuestra familia. Muy didáctico, como podéis ver. Que si todo quedara en el juego, pues mira, sería como la metadona, pero todos sabemos que no es así, que luego uno se viene arriba y pasa de lo virtual a lo real. En fin, igual exagero, pero es que me dan un asco que flipas los juegos así, y tenéis que saber que existe una ramificación llamada Family Games Compendium que incluye 20 juegos y 3 discos. Si uno es basura, el otro es el vertedero directamente. Y nuestros amigos los franceses, esta vez de Cryo, cierran este bloque de desperdicio de discos con un shooter de mechas llamado The Raven Project, que mezcla combates en el espacio que apenas rozan lo decente con otros a pie en planetas inhóspitos como el que estáis viendo, que son una calamidad.
Yo siempre he visto a Cryo como un quiero y no puedo. Se arriesgaban con propuestas variadas y bastante ambiciosas, gastando hasta el último franco de sus presupuestos, a pesar de la poca proyección que sabían que tendrían, porque en el fondo querían agradar y hacerse un nombre, pero es que se pegaban unos hostiazos antológicos. Y esto no es lo peor que parieron, que conste, pero es queso podrido, vino picado, un olalá afónico. Mejor no tocarlo, no vaya a ser que sea infeccioso y se nos pegue también un poquito de francés. Y hasta aquí los juegos con dos discos que son un asco de la primera PlayStation. Seguiremos tocando palos en el futuro en esta sección de múltiples discos para ilustrar más barrabasadas, curiosidades y aciertos, que todavía hay mucho que contar. Así que seguid sintonizando mi canal, que a YouTube le da por mover mucho el dial para alejaros de mí. Un abrazo y hasta la próxima.